Vamos a, a tener hoy un tema realmente interesante y más que interesante es eh, la proyección que tiene esto, es eh, significativa. Porque estamos con eh, Luciano López Ante Esteban, que es licenciado en gestión ambiental. Gracias por venir, este, Luciano. No, por favor, gracias a usted. Leonardo. Luciano, y ahora es Leonardo. Leonardo González Núñez lo acompaña que está terminando la carrera en comunicación social. Así que los dos, bienvenidos. Eh, comienzo con Luciano para, para enterarnos un poquitito de qué vamos a hablar, qué existe es de la Asociación Civil Amartia. Bueno, Luis, eh, Amartia es una fundación que trabaja con el objetivo de promover la cultura de la sustentabilidad. Desde Amartia entendemos que para lograr una transición a una cultura de la sustentabilidad, la herramienta fundamental es la educación. En Amartia tenemos distintos programas, todos tienen esta misma filosofía, pero cada programa trabaja con públicos diferentes y entonces tiene una estrategia educativa o pedagógica ajustada a cada uno de los públicos destinatarios. ¿no? ¿Y cuál es entonces ese, ese es público en particular que es lo que vamos a hablar hoy? Bien. Este proyecto de las 30 manzanas verdes. 30 manzanas verdes es un proyecto que empezó a fines de enero de este año, que se desarrolla específicamente en Villa 20, en Lugano que tiene como objetivo empezar a trabajar sobre lo que son las cuestiones ambientales de Villa 20 y empezar a entender que eh, empezar a descubrir y a construir esta visión de qué sería la cultura de la sustentabilidad en los barrios informales y ¿sí? en las villas. Eh, para eso nosotros trabajamos con distintas personas del barrio, vecinos del barrio, a los cuales de alguna manera les vamos dando formación en distintas temáticas para que vayan posicionándose como referentes ambientales comunitarios, para que puedan entender cuáles son los problemas de su barrio, para que puedan empezar a pensar y ensayar estrategias para abordar esos problemas. Leonardo es uno de ellos, ¿no? Este, contanos un poco tu experiencia eh, respecto de esto que está mencionándonos Luciana. Sí, eh, como formo parte de 30 manzanas verdes, le pusimos ese nombre porque hacía referencia al barrio, a Villa 20 porque Villa 20 está formado por 30 manzanas y verdes porque queremos eh, crear espacios verdes para la comunidad, que sea de uso comunitario, que la gente se integre y forme parte de este, de, de esta, de este grupo. ¿Y cómo, ¿Cómo surge esta, esta relación, esta interrelación entre ustedes, como para que se pueda comprender y cuántos se han sumado a este proyecto? los no, dos, no hay el problema. Este, hay que interactuar sí, sin problemas. Sí. Empezamos eh, 8 en enero de este año eh, y empezamos a identificar los problemas de Villa 20 entre todos y nos pusimos de acuerdo que había muchas cuestiones ambientales para accionar, resolver, como por ejemplo el tema de los residuos, que una esquina muy popular digamos, del barrio, Miralle Ordóñez, hay una salita médica... Hay comedores, hay una cancha para niños en donde hay contenedores, en donde hay mucha abundancia de residuos, que eso genera mal olor, agua sucia, roedores. Y empezamos por ahí, a armar estrategias para resolverlo. ¿Con por quién? Ejemplo. Claro, eh, empezamos con una charla concientizadora dentro de la salita médica, eh, apelando a que los vecinos nos escuchen y nos colaboren, y nos aporten su granito de arena para poder sensibilizar a la gente. Que tire las, las residuos en bolsas cerradas, en cierto horario, donde pasa el camión de, le, de la basura. Y también el hecho para disminuir el impacto ambiental y la cantidad de residuos. Porque y, además los fines de semana hay una feria que ocupa toda la calle Ordóñez, que bueno, es una sobreacumulación de... ¿Y cuál es la receptividad de la gente respecto de lo que están haciendo ustedes? La gente está muy interesada en nuestra propuesta, de hecho nos preguntan cuándo vamos a venir, que se quieren sumar, quieren participar y eso nos llena de mucho orgullo o honor poder ser un, un eslabón eh, comunitario para ayudar a la calidad diciendo, de vida. Cuando, ellos se preguntan cuándo pueden venir, es decir, vos no estás formando parte del barrio. También, bueno, yo vivo en el barrio hace muchísimos años, desde que nací vivo Ajá. en Villa 20, eh, aquí en el barrio Lugano y estamos digamos, todos los días, de lunes a viernes, a la mañana, eh, <coughs> colaborando para mejorar la calidad de vida de los vecinos a partir digamos, de las problemáticas que seleccionamos como grupo. De hecho, lo debatimos, lo consensuamos y sentimos todos como vecinos parte de la comunidad Villa 20 que hace falta una mano para cuando... Entre todos, sí. No, quería contarte, cuando empezamos a trabajar juntos, siempre la, el espíritu del proyecto es trabajar de, dentro de lo que se llama el enfoque participativo. Entonces, no hubo una suerte de, de bajada de línea hacia ellos de cuáles iban a ser los problemas sobre los que íbamos a trabajar y de cómo trabajarlos, sino que la importancia del trabajo pasaba más por entender juntos qué era lo que estaba pasando en el territorio y diseñar juntos esas estrategias de acción. Te doy algún ejemplo. Eh, en el diagnóstico que ellos empiezan a hacer cuando empezamos a principio de año, aparece, como decía Leo recién, que el barrio tenía muchos problemas en cuanto al acopio de residuos en las calles. También aparece que el barrio tenía muchos problemas en cuanto a las inundaciones cada vez que llueven. En las villas pasa mucho que lo que, lo que en ciudad formal son los pluviales y los placares, acá están de alguna manera entremezclados en una misma infraestructura. Eh, y esas infraestructuras a su vez se, se taponan con, con mucha regularidad o con mucha frecuencia. Entonces cuando, cada vez que llueve hay lugares del barrio, que son los que por ahí están en las zonas más bajas del territorio, que se inundan muy fácilmente. Y encima esa inundación está, está mezclada con residuos, por los residuos que van por la cloaca, o sea que todavía más grave. La, la exposición que pueden llegar a tener las personas en esas, en esas condiciones. Eh, y bueno y otra serie de problemas más que tienen que ver con la cuestión de los espacios públicos, con los animales de la calle, con la cuestión de las infraestructuras eléctricas, con la calidad de la vivienda, etcétera etcétera. La pregunta que te tengo que hacer es fundamentalmente relacionada este, con la, la ayuda o el apoyo que puedas recibir por parte del gobierno de la ciudad ¿no? en este tipo de cosas. Bueno, el proyecto recibe financiamiento del gobierno de la ciudad, específicamente de la Agencia de Protección Ambiental. Eh, trabajamos con ellos en, en territorio en cuanto, a, en cuanto al soporte diario. Y ahí aparecen de alguna manera las, las riquezas de lo que se llama trabajar en gestión asociada. Hay resultados que son diferentes a los que obtendría o el gobierno trabajando por sí solo o a Marte o cualquier organización del tercer sector trabajando por sí sola. Cuando estas organizaciones se juntan, la capacidad de financiamiento, la experiencia, eh, la posibilidad de brindar recursos operativos en territorio que tiene el gobierno combinados con la expertise en educación ambiental, con la experiencia en trabajo en villas que viene teniendo a Martia, porque este no es el primer proyecto que tiene a Martia de trabajo en villas, eh, se combinan para dar resultados mucho más interesantes que lo que se obtendrían trabajando por separado, ¿no? Eh, a raíz de esto, que estamos conversando, eh, ¿cómo, cómo se contactan y cómo eligen a la gente, ustedes, como para que formen parte de este programa. bueno, la primera selección de los participantes la hicimos en diciembre del año pasado. lo primero que a nosotros nos importaba era que las personas que conformaran el equipo tuvieran un interés genuino por el barrio. entonces, que tuvieran un interés genuino y que tuvieran también algo para aportarle al proyecto. Entonces, por ejemplo, como nosotros teníamos que llegar, nos planteábamos que teníamos que llegar a la mayor cantidad de gente posible, tener a alguien del barrio que estuviera estudiando comunicación social, con, con todo lo que eso implica también como dificultad, en, entender esa potencia, esas ganas de salir adelante, era un valor súper importante. Fuimos identificándolos a ellos a través de recibir recomendaciones de personas que vienen desarrollando otras actividades en el barrio, referentes comunitarios, de personas que vienen desarrollando talleres de arte, actividades deportivas o lo que fuere, y también de un espacio que es la bolsa de trabajo que funciona en el barrio. Entonces, de, de todos esos espacios recibimos un montón de recomendaciones y fuimos realizando entrevistas grupales donde buscábamos que aparezcan estas cosas. Te doy otro ejemplo diferente. Eh, otra de las chicas que conforma el equipo es Yamila. Yamila, la familia de ella, lleva adelante desde hace muchísimos años un comedor comunitario. Yamila, todos los días antes. Eh, nuestro proyecto se desarrolla de 9 de la mañana a 1 del mediodía, ¿no? Y Yamila, todos los días antes de entrar a, a participar del proyecto, trabaja en el comedor preparando la comida para ese día. Entonces, bueno, y así con todos, cada uno de las personas que están acá adentro tienen de alguna manera un, un interés por el otro, que es lo que se constituye en la materia fundamental. Él está hablando de Yamila, por lo tanto estoy suponiendo que hay un equipo de trabajo, ¿no? Sí, somos, ahora somos actualmente siete, por suerte cada uno aporta de su área lo que más sabe, y entre todos eh, se forma un grupo hermoso porque apuntamos a lo mismo, mejorar el barrio, la calidad de vida de los vecinos, que sean parte, que porque siento que entre todos, con convicción y con fuerza, podemos lograr grandes cambios dentro de él. Vos me estás diciendo que cada cual dentro de su especialidad o de lo que sabe. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, yo, bueno, desde la comunicación eh, he participado en otros proyectos comunitarios, a armar, a escribir, a volantear, a hacer entrevistas, encuestas, que es lo que más me gusta. También otra de las chicas también es profesora de artes, Maru, que también nos da una gran mano el hecho de hacer carteles, por ejemplo, estamos haciendo carteles para las plantas, para una huerta comunitaria que estamos haciendo ahora, de hecho ayer empezamos a hacer un taller eh, de huertas, cómo hacer una huerta en tu propia casa, para producir tus propios alimentos, que eso te garantiza una alimentación más sana, más saludable, más nutritiva, y evitar así comprar productos de la industria, que eso nos perjudica la salud más que nada. Claro que sí. Bueno, sí. ¿y, ¿y qué esperan? ¿Cómo proyectan la cosa? Queremos seguir, ojalá que el proyecto se extienda, obviamente, y ojalá que también seamos más gente, porque sentimos que cuanto más gente seamos va a ser el impacto más grande, va a ser más positivo todo y entre todos, y además somos gente que vivimos hace muchos años en Villa 20 y creemos que hay una, un objetivo en común claro, que es el de mejorar la calidad de vida. de. Y en de cuanto a lo que barrio. decía él de ser más gente, es donde toma importancia también lo que se llama el trabajo en red en el barrio. Entonces, nosotros trabajamos mucho con el centro de salud comunitario, ellos también tienen mucho trabajo territorial y te vas dando cuenta que los objetivos son los mismos. La, la iglesia del barrio también tiene un, una, una suerte de trabajo social en el territorio, entonces también es alguien con, el, con quien tenemos que trabajar y así ir detectando todas las organizaciones en el barrio. También las, están las escuelas, están los jardines, están los centros de primera infancia, todas las organizaciones del barrio con las que tenemos intereses o objetivos en común entre todos tenemos que ir trabajando para llegar a donde queremos, que es a, en definitiva dar una mejor calidad de hábitat en el territorio. La última pregunta tiene que ver un poco cómo es la selección que ustedes hacen de cada barrio en particular al cual quieren llegar para poder desarrollar esta actividad. Eh, está buena la pregunta. En Amartia hoy tenemos dos focos de intervención específicamente. Por un lado tenemos lo que son las villas de la ciudad, que las trabajamos... A través del proyecto Manos de Mujer, que es un proyecto con enfoque de género, donde trabajamos con mujeres de 21-24, de Soldati, de Ciudad Oculta y de Villa 20. Y por otro lado, el, el segundo foco de intervención que tiene Martia eh, pasa por el municipio de Mar Chiquita, donde se está apoyando o estamos impulsando una inici iniciativa que es el Plan MAR, que es un plan de desarrollo sustentable para todo el municipio. Queremos tomar ahí Mar Chiquita como una experiencia piloto, si se quiere, para ver qué pasa si en un municipio nosotros empezamos a tratar de darle una, una vuelta de rosca que tenga que ver con la sustentabilidad a todas las actividades del territorio. Entonces, ¿qué pasa si la agricultura empieza a ser agricultura agroecológica o orgánica? ¿Qué pasa si empezamos a trabajar sobre la provisión de energía con energías renovables? ¿Si las construcciones empiezan a tener características? más que tengan que ver con el aislamiento térmico, con la orientación, con la recuperación de agua de lluvia, con el tratamiento de sus influentes. Realmente este, muy interesante y realmente muy permisorio todo lo que están haciendo. Así que eh, les agradezco que hayan venido y espero que en otra oportunidad me comenten los resultados de esta actividad. Bueno, ojalá volvamos a venir entonces. Ojalá que vengan. Gracias a vos Luis. Gracias. Que les vaya muy bien. Eh, Te agradezco este. mucho. la salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. Cadime, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico, www.cadime.com.ar. La formación en gestión es la llave del progreso de las personas, las empresas y las naciones. Fundación de PT, Potenciamos el talento.